diòcesi per representar la tasca que els missioners del Sagrat Cos fan a Ruanda. Ho ha presentat a escoles, a nens i també aquí en el nostre programa que ens acompanya avui. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este programa, Dominique, y por presentarnos ese trabajo que haces tú personalmente y que hacen los misioneros. Sí, sí. Como hablábamos, tú eres de Ruanda, nacido en Ruanda, ¿no? Sí. Y allí conociste a los misioneros de los Sagrados Corazones, ¿no? ¿Cómo fue este conocimiento? Pues los misioneros de los Sagrados Corazones están en Ruanda, sobre todo en la parte sur, y donde tenemos la casa de formación y también la parte del este, donde tenemos, digamos, una parroquia. Teníamos dos, pero después de la guerra, entonces nos hemos quedado con una sola parroquia. Uh-huh. Y mi contacto entonces con los misioneros de los Sagrados Corazones fue, digamos, a partir de un movimiento donde yo participaba, un movimiento de la Liga del Sagrado Corazón. Entonces, ahí, porque los misioneros de los Sagrados Corazones acompañan, digamos, ese movimiento a nivel nacional de Ruanda. Entonces, ahí nos daba, los padres misioneros de los Sagrados Corazones nos acompañaba, nos daba consejos y así, digamos, como parte de ese movimiento. Entonces yo me veía con esos padres. El compromiso fue total. Después, ¿no? ¿Entraste dentro de la congregación? ¿Te ordenaste? Sí, sí. Eso respondió a, digamos, a algo que yo tenía pendiente hacía mucho tiempo. Digamos, mi itinerario vocacional es un poquito complejo, como, digamos, suele llegar. Porque, digamos, de pequeño yo quise, digamos, empezar con el seminario menor, pero mi padre no quería, me decía, no, tiene que estudiar otra cosa. Y después, entonces, yo empecé el colegio como los demás, y un colegio de un público. Y después, entonces, cuando terminé la escuela secundaria, ahí que me puse en contacto con ellos, y así de grande, yo tenía que elegir lo que quería hacer en mi vida. Uh-huh. Y mis padres me dejaron entonces entrar en las misiones de los Sagrados Corazones. Eso fue en el año 2000, y ahí entonces empecé la formación a Ruanda, 3 años de formación, digamos, un año de aspirantado, uh-huh, un año de prenoviciado y un año de noviciado. Y después entonces me fui a Camerún a estudiar la filosofía en la Universidad Católica de África Central. Y uh-huh, después entonces de la filosofía viajé a Santo Domingo, en la República Dominicana, para cursar uh-huh la teología. Claro, has hecho un recorrido muy interesante, ¿no? Desde tu Ruanda natal a Camerún, República Dominicana, ahora que estás aquí en España. ¿Qué te han aportado todos estos sitios tan, tan diferentes, me imagino, ¿no? De manera de ser. Sí, es cada vez que yo salgo de mi país, y digamos, una ventaja más que se abre en mi vida, ¿no? Porque eso de compartir la riqueza que cada pueblo, cada cultura tiene, eso como que me alimenta y me lleva a ser como, a sentirse como un hombre, digamos, universal, que no me queda solamente en mi cultura, sino llevo parte de otras culturas y donde he estado, todo, porque voy sacando todo lo bueno que cada cultura tiene. Y eso me abre. Y tengo muchos amigos en el mundo entero, donde quiera que he estado. Claro. Sí, una experiencia más. Sí, me enriquece, sí. Una gran experiencia. Sí. Hablemos un poquito de Ruanda. Por cierto, que Ruanda, la define la gente como las mil colinas. Sí. ¿Por qué es exactamente esto? Explícanos. Normalmente dice que Ruanda es un país de mil colinas, porque es un país, digamos, está en un poquito en tierras altas de África, en el centro de África. Y sí, Ruanda tiene parte de muchas colinas, más de mil. Pero si le dice país de mil colinas, y la naturaleza muy, muy bonita. Sí, el clima también es el clima muy bueno, y muchos lagos. Y es un país, sí, de muchas colinas.
Claro que sí. Y por eso le dice así. Un país rico en recursos naturales, ¿cómo puede ser tan pobre? Digamos, sí, normalmente la primera riqueza que tiene Ruanda es, digamos, su población y también su cultura. Entonces, sí, también es la naturaleza, digamos. Tenemos un país lindo, digamos, yo diría lindo, si hay un poquito de todo. Es un país donde uno sí disfruta cuando está ahí y sobre todo relacionándose con personas. Y sí, con la acogida, persona muy acogedora y también personas y siempre que manifiesta un gozo único. A pesar de todos los problemas que hemos ido viviendo, sí, se nota que la gente sí prefiere vivir feliz que siempre sí, vivir, digamos, triste, ¿no? Se entiende, la gente sí busca ir más allá de lo que hemos vivido como país. Claro. Sí. La alegría creo que puede definir, ¿no? al país. Sí, ¿Cuál es el trabajo que hacen los misioneros allí? Un poquito también respondiendo a cuáles son las necesidades que tiene Ruanda en este momento. Entonces, como decía nuestro padre fundador, nosotros estamos, no estamos, digamos, en el centro, sino estamos en la periferia, trabajando sobre todo con los más pobres, como la parroquia que tenemos en Kiziguro es un lugar donde sí, la gente se nota que hay muchos cristianos y bautizados, pero son personas pobres, porque Ruanda, digamos, tiene como 60% son pobres que viven de menos de un euro por día. Entonces ahí estamos aportando lo mejor de nosotros mismos e intentando también de dar a la gente, y digamos, esa alegría que a veces falta y que de la escucha y acompañando también desde proyectos que son proyectos apoyados por nuestra Procura de Misión de aquí, de Mallorca, de España. Y estamos ahí, hemos construido escuelas y tenemos, digamos, un proyecto que acompaña a los pobres, digamos, desarrollar. Normalmente nosotros no queremos separar porque nuestra espiritualidad es anunciar el Dios amor, ese Dios que nos ama y que quiere que compartamos su felicidad eterna. Entonces no solamente anunciamos ese amor por homilías y por palabras, sino queremos llevar y acompañar esas homilías que hacemos con obras concretas. Estas obras, por tanto, ¿cómo se conjuga esto, ¿no? La acción social, podríamos decir, no sé si es la palabra correcta, las obras sociales, con la evangelización. ¿Qué es más importante o cómo lo mezclamos? Lo más importante, nosotros somos misioneros, digamos, contemplativos, pero en la acción. Contemplativos en la acción, ¿no? Es complicado de entender esto. Contemplativo en la acción. Es decir, sabemos encontrar a Dios en cada ser humano, en cada persona que uno encuentra esa imagen y semejanza de Dios. Porque, mira, en el Evangelio se dice que al atardecer de la vida, el juicio es sobre el amor. El amor, eso que Dios, un Dios amor que anunciamos, pero lo que tenemos de cerca son las personas con quien nos relacionamos. Empezamos amando, digamos. Yo puedo resumir todo lo que hacemos, la contemplación, contemplamos en un Dios amor que nos lleva a amar al prójimo, y entonces el que ama hace el bien, buscar el bien del otro. Sí. Así de fácil y así de sencillo, ¿no? Diríamos. Has estado aquí en Mallorca y has visto a muchos chicos en colegios. Sí. ¿Qué te han preguntado? ¿Cuáles han sido un poquito sus preguntas y sus inquietudes? Me ha preguntado sobre todo mi itinerario y también sobre mi país, Ruanda, porque la mayoría sabe lo que ha pasado, el genocidio que hemos conocido en 1994 y también eso de, digamos, de la parte geográfica, cómo es Ruanda, qué hay de interesante que uno puede visitar. Y también como teníamos algunos objetos, digamos, culturales de Ruanda, entonces también eso, qué se hace con esto, tambores, qué significado tiene.
eso, esas cosas. Y también, sobre todo, la parte de mi itinerario vocacional, cómo he llegado a ser misionero del Sagrado Corazón, y también qué significa para mí ser misionero. Así, entonces, yo empecé diciendo que el hecho de ser misionero, eso es para nacimiento, porque cada ser humano que nace es un ser particular y que tiene una misión a llevar adelante, porque la vida es una tarea que hemos de vivir. Una vida, digamos, la vida consiste en eso, a descubrir cuál es mi misión aquí en esta tierra. Uh-huh. Entonces, misionero, sí, descubrir cuál es mi misión y llevarlo a cabo en esta tierra. Eso también me preguntaba mucho de qué se trataba la misión, misionero del Sagrado Corazón, de qué es, digamos, ser misionero. Sí. Respuestas que supongo que fueron respondidas. Sí, ¿no? Yo les decía que sí, ellos mismos también han de ser misioneros desde sus, digamos, hogares familiares, desde el colegio donde está, porque cada uno puede aportar algo, buscar aportar algo, lo mejor de uno mismo, porque yo estoy convencido que sí, digamos, el ser humano, los hombres más grandes, las mujeres más grandes de este mundo, ¿no? Son aquellos o aquellas que han sabido aportar algo de felicidad, digamos, al capital de la felicidad que disfruta hasta ahora el mundo. Claro que sí. Añadir algo, sí. Seguiremos este consejo. Dominique, muchas gracias por acompañarnos hoy en este programa. Mucha suerte con todo el trabajo que te queda durante esta semana. Sí, y hasta pronto. Gracias. Sí, estoy muy agradecido por esta oportunidad. Y sí, que Dios nos bendiga a todos. Actualitat i de notícies. Notícies que trobareu ampliades, com sempre, a agenciavaleria.com. Fins aviat!